a la sazón habían tres movimientos dentro de las Fuerzas Armadas para deponer el gobierno de facto del triunvirato. Un momento muy, muy tenso. Muy tenso. Y ahí pudo haber muerto. Pero gracias a Dios la sangre no llegó al río, como dice. Cogen preso y ahí que empieza la revolución. Los aviones despegaron, pero el comandante de allá de la base no lo cargó. ¿No los cargó militarmente? No, porque si los carga, desbaratan el hotel. Juan María Lora Fernández, cuando estalla la Revolución de Abril de 1965, era mayor del Ejército Nacional. Cuando Camaño es designado presidente constitucional de la República, lo designa coronel y jefe de Estado Mayor del Ejército Nacional. Juan María Lora Fernández fue el hombre responsable de la toma de la fortaleza Ozama el 30 de abril de 1965. Un oficial dedicado, con mucha valentía, leal a Camaño, y fue de los oficiales que marchó con Camaño a Santiago con motivo del séptimo mes de la muerte de Fernández Domínguez. Lora Fernández, en el Hotel Matún, en el atentado a Camaño, fue víctima de la agresión de los hombres de San Isidro, que fueron hasta allí para, de manera traicionera, asesinar a Camaño. Tenemos con nosotros a Juan Lora León, hijo de Juan María Lora Fernández, una de las personas que además ha seguido la carrera de su padre, porque él está como teniente coronel en el Ejército Nacional de República Dominicana. Ha tenido permiso del teniente general Carlos Luciano Díaz Morfa para que pueda conversar con nosotros sobre estos acontecimientos históricos importantes. Juan, muchas gracias por aceptar conversar sobre tu padre, y quiero saber cómo se vincula Juan María Lora Fernández con Francisco Alberto Camaño. Bueno, él era un hombre del ejército. Camaño pasó por alguna de estas entrenamientos, pero era un hombre más vinculado con la Policía Nacional. Bueno, ante todo, gracias por la invitación para este espacio, y dándole las gracias también al señor ministro que me concedió esta oportunidad. Mi padre se vincula a Camaño a través de mi tío Rafael Fernández Domínguez, que era su primo hermano. Uno le dice tío porque eso, uno era un muchachito. Sí. Rafaelito era el que manejaba, tenía el complot, el movimiento Enriquillo, para derrocar al gobierno de facto y reponer el gobierno de Juan Bosch. Ahí que viene la vinculación. ¿Quién vincula a Camaño con Lora Fernández? Es mi tío Rafael, que a la sazón no estaba en el país. Ya lo habían exiliado a España y luego a Chile como agregado militar. Un exilio dorado o no dorado. Sí, sí. Entonces, al estallar la revolución, mi tío está en Chile y regresa hasta Puerto Rico y logra llegar, bueno, la gente sabe, el 15 de mayo de más o menos del 65 de ese año. El doctor Jorge Marte, hijo del oficial Jorge Marte Hernández, nos dijo que Camaño tuvo conflictos con Belisario Peguero, y el conflicto con Belisario Peguero lo llevó a él a una rebeldía. Y esa rebeldía de Camaño frente a Belisario Peguero, conjuntamente con otros oficiales, es que lleva al coronel al Fernández Domínguez a hablar con Camaño para integrarlo a la conspiración. Correcto. ¿Es así? Correcto. O sea, esa es la vinculación. Entonces, mi tío Rafael, como mi padre y él eran primos hermanos, más que hermanos, porque él es hijo de Ludovino Fernández. Sí. Y Ludovino Fernández era hermano de mi abuela. Ya. Los Fernández Malagón. Ya. Entonces, se criaron prácticamente juntos, porque tío Ludovino era el patriarca, papá Ludovino, todo el mundo le decía. Entonces, recuerdo que a la sazón habían tres movimientos dentro de las Fuerzas Armadas para deponer el gobierno de facto del triunvirato.
Uno era el clan de San Cristóbal, que lo lideraba Neni Berceja. Otra era el clan de San Isidro, por el general Wessing Wessing, que era el líder. Y el movimiento Enriquillo, que era el nombre inicial de lo que se convirtió en en los constitucionalistas. En los constitucionalistas. Correcto. Hay, por supuesto, en este un tema vinculado con el liderazgo de Fernández Domínguez y con la causa del profesor Juan Bosch. Como los militares no se vinculaban con la política, pero fueron los militares con el capitán Peña Taveras los que iniciaron la rebelión, el Estado Mayor fue apresado y decidieron entregar las armas al pueblo. Ese movimiento con el capitán Peña Taveras era el que estaba vinculada con el movimiento Enriquillo. Correcto. Peña Taveras era parte de la conspiración y era el jefe de escribiente de la sección de escribiente de la jefatura de Estado Mayor. Entonces, yo recuerdo que papi ese día, 24, nosotros vivíamos en el Rancho Sama, le dijo a mami: Yolanda, me llamaron de la jefatura y parece que hay algo raro. Prepara a los muchachos, pues si tiene que irte a San Cristóbal, porque van a venir aquí a arrastrar con todo. Y efectivamente, papi llega a la jefatura, ahí llegó primero el coronel Giovanni Gutiérrez, Álvaro Holguín, que era coronel también, lo mandan a pasar por orden de rango a la jefatura. Rivera Cuesta era el jefe de Estado Mayor. Luego pasan a Eulalio Ramírez, Lalo, que era mayor Lalo Ramírez, y mayor Lora Fernández. El último que entra al despacho, porque eran cinco. No, él era el cuarto. El último que entra es Novoa Garne, que era capitán. El capitán Novoa Garne, que fue el jefe de la Academia Militar 24 de abril. Correcto. Entonces, él oye que están desarmando a esos oficiales y él se pone chivo, porque es un testimonio que me lo dijo. Cuando lo hacen pasar a él, para desarmarlo también. Sí, entonces Lora no sabía que estaba en la conspiración. No sabía, mi padre no sabía que estaba en la conspiración. Entonces, el jefe todavía le increpa: dígame si usted está con esta conspiración. Le increpa a Novoa y Novoa se niega. Entonces, en eso, suena el teléfono y llama Hernando Ramírez, que era el líder que quedaba como líder del movimiento. Del movimiento en ausencia de Fernández Domínguez. Entonces llama por teléfono y le dice: general, usted está metiendo preso a jóvenes oficiales académicos. Esto, o sea, llegó hasta aquí. Él había llamado a Peña Taveras. Peña Taveras estaba en QAP, como dicen. Es que en espera. En espera para que entre. Y Peña Taveras es que entra a la jefatura y toma preso al Estado Mayor, a él. Con el al Estado Mayor. Mayor, a Rivera Cuesta. Sí, con su... Con su Estado Mayor. Con su Estado Mayor. Y se le devuelven las armas. Las armas a cada uno. Cada uno de los cuatro que habían pasado. Hay un testimonio de Novoa que me dice que eso fue un momento muy, muy... Tenso. De muy tenso. Y ahí pudo haber muerto. Pero gracias a Dios, la sangre no llegó al río, como dicen. Cogen preso y ahí que empieza la revolución. Llaman a José Francisco Peña Gómez y le dan la información de que han tomado el Estado Mayor, el campamento 16 de agosto y el 27 de febrero. Correcto. Y ahí van, entonces Peña se va a la emisora y pone la Marsellesa. Y pone la Marsellesa y dice que... Que el pueblo... El pueblo dominicano se ha levantado en armas con los militares primero, claro, por supuesto. Entonces, decidieron entregar las armas al pueblo. Claro. Entonces, tengo documentos. No, pero primero Lora entonces sale del campamento, de la jefatura, sale a La Voz Dominicana, a Radio Televisión Dominicana, le decía La Voz Dominicana. La Voz Dominicana, sí. Es la única emisora que manejaba, bueno, que maneja la matriz de toda la comunicación. Y toma ahí empiezan a discursear y a hablar y a llamar al pueblo. Inclusive hay una grabación de Freddy por ahí, Freddy Veracoico. Sí, Freddy Veracoico, sí. De ahí luego Lora, eso ya el 25, 24, 25, fueron dos días muy tensos. Lora baja el 26 al Parque Independencia.
Hay un memorándum por ahí que yo lo conseguí en el Archivo General de la Nación, firmado por el general Wessing y Wessing, donde dice que Lora Fernández está entregando armas al pueblo. Yo tengo su documento. Y wow, el hombre de San Isidro, sí, el jefe del CEPA. El mayor Lora está entregándole armas al pueblo. Ya. Porque el pueblo está desarmado y somos eran pocos militares. Lo que colocaba a Juan María Lora Fernández en rebelión contra el régimen establecido. Entonces, junto con los otros oficiales. Correcto. Entonces, ya el 27, entre el 26 y el 27, Lora aglutina un poco de personas, de militares y parte del pueblo. Y va al puente porque viene la gente de Wessing. Ya. Entonces, la batalla del puente empieza en general, en realidad el 26. Duró 26 y 27. Ya. Pero el 27 es el día definitivo. Que culmina. Culmina. Y es cuando aparece Camaño ya con él aparece ahí con Ilio Capocci, con Jorge Marte. Con Claudio Camaño. Jorge Marte también. Que fue el hombre que le acompañó. Claro, inclusive lo acompañó a la embajada. Sí. Y ahí se fueron, porque Jorge Marte y él eran un ideo. Es a Jorge Marte a quien Camaño le dice: tú estás dispuesto a morir, preparado para morir. Vamos al puente. Y él le dice: sí, yo estoy listo para morir. Entonces, el único oficial superior que había en el puente Duarte en ese momento, cuando llega Camaño, es Lora. Es Juan María Lora Fernández. Que está aguantando. Que está aguantando a San Isidro. A San Isidro. Ya habían penetrado un par de tanques. Entonces, pero Lora tenía poco personal y pero mucho pueblo y pocas armas. Entonces, me relató Claudio que cuando ellos llegan, Ilio Capocci, antes de contarte esto, el que está comandando las tropas de San Isidro, la infantería y los tanques, es nada más y nada menos que en esa época el teniente coronel Juan René Bochán Javier. Del lado de San Isidro. De San Isidro. Uh-huh. ¿Y quién era Juan René Bochán Javier y Juan María Lora Fernández? Compañero de promoción. De litera, de la academia. Dormían uno arriba del otro. Se prestaban la ropa. Se prestaban la ropa. Y hacían lechuza. Eso me lo contó el mismo general Bochán Javier. A ti. Sí, sí. Inclusive yo soy amigo de sus dos hijos, a Frederick y a Juan René. Ya. Tenemos una relación cerca. Ya. Con Juan René nos hablamos cada rato. Sí. Freddy me contó, Freddy era el hermano mayor, Freddy tenía en esa época creo que 10 años, me dijo, que antes de Lora irse al puente, él vivía en la Pablo Hincado al lado del Cine Olimpia. Y un militar que sabía que vivía la esposa de Bochán fue y lo buscó y se lo llevó a Lora. Mire, mayor, para que llevemos a este muchacho al puente Duarte, porque su papá es que viene con los tanques. Entonces Lora le dijo, lo mandó a meter preso. Usted está loco, esto no es un juego de muchachos. Lleve a ese muchacho para su casa y usted va preso. Métalo preso, hasta que yo diga. Y lo devolvió a su mamá. Y lo devolvió. La mamá vino llorando. Eso me lo contó Freddy Rochán a mí. O sea, es un testimonio personal. Ya. Sí. Es decir, que pretendían utilizar de lado constitucionalista. Correcto. A los hijos de los hombres, del hombre que estaba comandando las tropas. Sí. del lado oriental del puente. Correcto. Pero Lora no permitió eso. Lora no lo permitió. No. Porque eso no es un juego de muchachos. No, por supuesto. Bueno, se decidió la batalla del puente, sí. Pero ahí Camaño fue, digamos, importantísimo. El hombre clave de eso, que él se subió en una tarima o en algo, en un edificio, y dijo, vamos a partir en dos columnas. Fue Ilio Capocci. Ilio Capocci. Que tenía una experiencia de guerra. Porque aquí lo que tenía experiencia de guerra, pero era simulada. Ya. Pero Ilio Capocci fue el estratega de esa toma. Ya. Pero independientemente de la acción de Ilio Capocci, el comandante, el que se convierte y se transforma en el gran líder de la Revolución de Abril del 65, a Camaño, en el Puente Duarte. Claro. ¿Por qué? Porque Camaño, como es el oficial superior de mayor rango, era coronel, Lora era mayor, Claudio creo que era teniente, Martín Hernández creo que era capitán o coronel. No había ingresado. No había ingresado. Estaba cancelado. No, él estaba cancelado por Belisario Peguero. Exactamente. Que lo tuvo preso un tiempo. Y aunque andaba con Camaño, pero todavía no tenía rango. No tenía rango.
Sí. Entonces, Camaño asume cuando van, hay Monte Arache. Monte Arache es otro hombre clave ahí, ya, también, ya, con los hombres ranos, porque Monte andaba siempre con el, porque esa era la élite militar que había entre las Fuerzas Armadas. La élite militar. Sí, sí, los, sí, hombres ranos. Los hombres ranos, eso, sí, es indiscutible. Sí. Los gringos también tenían miedo. Y era un cuerpo especializado, claro, adherido a la Marina de Guerra, pero que había sido creado por Trujillo. Trujillo. Y que habían tenido entrenamiento superior. Superior a todos. A en todos los todos, sentidos. Todo. Lora había llegado de Panamá el 20 de diciembre del 64. Estamos hablando de 4 meses anterior. Que había estado un año en Fort Gulick y en Fort Benning, en el entrenamiento del Diplomado de Estado Mayor. Diplomado de Estado Mayor. Que es el curso, era el curso más alto que un oficial podía desarrollar para su preparación para sus futuras funciones como militar. Uh-huh. O sea, Lora ya lo había completado como mayor. En febrero le tocaba el ascenso a teniente coronel, pero como estaba en la conspiración, no lo ascendieron. Eso se frustró. De todos modos, hay un acontecimiento posterior al del puente que es muy importante. Llegan los americanos el 28 en la noche, sí, por la Fuerza Aérea Dominicana y vinculado con el CEFA, pero el 30, o el día antes, se decide el 29 tomar la Fortaleza Ozama. Sí, ¿qué pasa? Y Juan María Lora Fernández es el hombre que encabeza la toma de la Fortaleza Ozama. Sí, ¿qué pasa? Previo a la toma de la Fortaleza, que fue el 30, Camaño se reúne con su Estado Mayor. Bueno, todavía no había Estado Mayor, con el grupo de militares que lo acompañaban. Estaba Marta Hernández, estaba Laura Fernández, estaba Claudio Montes. Y entonces, Camaño, que había sido jefe de los Cascos Blancos, y esa era la sede. Era la sede de los Cascos Blancos. Exactamente. Y él conocía al dedillo y sabía que había muchas armas ahí. Ya. Había una armería ahí adentro. Entonces, Camaño... le dice Lora, él llama por teléfono a de Pradel Brache, que era el comandante. Compadre, entregue eso, deje eso, venga para acá, compadre. No, compadre. Y entre ellos hay una discusión. Compadre, voy a mandar a tomar la Fortaleza. Entonces, Lora, encárgate de esa vaina. Le dice Camaño. Camaño, encárgate de eso. Entonces Lora buscó a Hubiera Padua, que está vivo todavía, que era mayor de la Marina. Claudio Camaño nombró a jefe de operaciones a Chapel. A la Chapel, Héctor La Chapel. Héctor La Chapel, ya que hoy es mayor general retirado, está vivo todavía, por suerte, y a otros oficiales. Ellos hacen su plan. Hubiera Padua me contó que mandaron buscar un cañoncito, un tanquecito, él dice tanquecito, pero era un tanque, un cañón. Tal vez era más reducido. Y es el que dispara y abre un hueco en la pared. En la pared de la Fortaleza, sí, Ozama. Hubiera me contó que él estaba disparando de arriba del Caribe, que el Caribe estaba por ahí enfrente. Del periódico El Caribe. Y yo, sí, ya no sé dónde estaba, pero él disparaba de ahí. Y ahí que hacen las escabramuzas y entran. Claudio sí me contó que antes de entrar, le dijo, Lora, yo no quiero matar a nadie. No maltraten a esos oficiales. Dijo tu papá. Sí, sí, traten lo mejor posible, pero no se deje matar tampoco. Era porque es una guerra. Pero la mayoría se entregó. La mayoría se entregó. Toma la Fortaleza y de Pradel, en esa refriega, le dan un tiro en un glúteo. En las naves. Y él, sí, sale a nada. Se lanza al río Ozama y cruza el río Ozama, sí, herido. La mayoría de todos esos oficiales que lo llevaron preso a la escuela Salomé Ureña. Ya. Lo llevaban, y quien custodiaba parte de esos tropas era Piqui Lora. Piqui Lora, sí, nada más y nada menos. La Piqui. Era la que custodiaba. Y esa. Uno de los que lo custodió, porque era una fila larga. Ya. Pues los muchachos del 14 de junio fueron un gran apoyo. Bueno, eso te iba a decir, que el 14 de junio tuvo una participación, sí, importante, claro, en la toma de la Fortaleza, sí, 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 fue un apoyo. Conducida militarmente. Por Fafa. Por Fafa, como 14 de, sí, junio, pero militarmente por tu padre. Ah, claro, esa es la parte militar. La, claro, parte militar. Sí, sí, Juan, sí, María, sí, Lora Fernández, claro, fue el comandante
que asumió sí. la dirección, como Camaño ordenó. Ordenó, correcto. De la toma de la fortaleza. Correcto. La toma de la fortaleza fue como la toma de la Bastilla. Correcto. Eso se convirtió en la Plaza de la Constitución. Correcto. Y las grandes manifestaciones se hacían ahí. Se hacían ahí. Correcto. Protegidos y evitando que las personas que participaran resultaran heridas. Aunque en el relato que nos hizo Jorge Marte Báez, nos dice que desde Los Molinos los francotiradores afectaron a una parte de la población civil que estaba, por ejemplo, en la calle Salomé Ureña, esquina Duarte, los muchachos jugando pelota que ya mataron a uno. Y en el Conde también. Y en el Conde también. Y llegaba hasta el Conde, bueno, la efectividad de un disparo. Claro. Hasta el Conde. Claro. Desde Los Molinos. Desde Los Molinos. El Conde es una vía directa de Los Molinos hacia la puerta del Conde. O sea, la calle del Conde es una sola vía, recta. ¿Comprende? Recuerdo que en días que venía con mami a ver a papi, porque cuando estaba la cosa muy apretada, papi nos mandaba a San Cristóbal. Era casa materna, de mis abuelos maternos. Y ahí estábamos protegidos. Entonces, cuando mami y yo queríamos ver a papi, nos llamaba, Dulce, Yolanda, prepárate, que te voy a mandar a buscar. Y tráeme a Juan. Sí. Entonces, nos traía un primo hermano de mi mamá, Leonardo de León, que era ingeniero agrónomo y trabajaba en el Banco Agrícola. Y él tenía un pase para entrar y salir. Para entrar a la zona constitucional. Entonces mami se camuflajeaba, un lente oscuro, un pañuelo, y yo era el hijo, y Yolanda era la esposa, y como ella, Yolanda de León, y él es Leonardo de León, porque eran primo hermano. Ya. Leonardo de León y Yolanda de y León. Yolanda de León. Bueno, esta es mi esposa. Ya. Y yo soy Juan Lora de León. Este es mi hijo. Lora de León. O Juan de León. Juan de León. Había un puerto, me acuerdo que el puente troncoso lo habían derribado. Y uno venía por Jaina, algún puente de los pontones. Sí. Y por ahí cruzábamos. Hasta llegar al Conde. De la puerta del Conde, nosotros teníamos que irnos por atrás. Entonces, por donde está la cafetería Paco. Ajá. Y aquí está la ferretería El Candado. Sí. Entonces, uno tenía que ir todo pegado a la pared. No por el medio. No por el medio. No. Sí, no. Sí. Y yo oía ¡twin! Por el lado del puerto, tú dices. No, en la puerta del Conde. En la misma puerta del Conde. Uno iniciaba ahí hasta el Copelo. Ya. Pero hasta el edificio Copelo. Caminando. Pegado a la pared. A la pared. Ya, para evitar los disparos de los molinos, francotiradores que estaban en Los Molinos. Que había uno famoso, creo que eran tres, pero hay uno famoso, se llamaba Douglas Lucas. Así es, sí. Él murió en su cama, en su casa. En Estados Unidos. En Estados Unidos. Sí. Las revistas norteamericanas recibieron los testimonios de esos francotiradores. Bueno, hay un libro que rescató este periodista, Juan José Ayuso, que lo escribió Douglas Lucas. Douglas Lucas. Sí, anda por ahí ese libro. Sí. Yo lo tengo. Ya. Muy bueno. Bien, vamos a hacer una pausa, Juan, porque yo creo que hay aspectos importantes de la toma de la fortaleza Ozama, que es un elemento definitorio del triunfo de los constitucionalistas, pese a que ya los americanos estaban en territorio dominicano. Volvemos en un momento en este diálogo con Juan Lora León, hijo de Juan María Lora Fernández, un oficial de altísimo valor que desempeñó una labor importante en la Revolución de Abril. Volvemos. Juan Lora, entre los meses de abril y mayo hasta septiembre, el gobierno de Francisco Alberto Camaño se debatió muchísimo, hubo negociaciones, al final se tomó la decisión de aceptar un gobierno provisional encabezado por Héctor García Godoy. En todos esos acontecimientos,
Juan María Lora Fernández fue un hombre que estuvo al lado de Camaño todo el tiempo. ¿Tú recuerdas? Yo sé que tú estabas muy joven, pero yo he visto fotografías en donde tú apareces, y además que tu padre te pedía. Tú apareces con los hijos de Camaño, tú apareces con otros jóvenes. Eran hijos de oficiales de alto rango, que tenían responsabilidades importantes en ese momento. ¿Tú recuerdas o tu padre en algún momento pudo haber conversado, o tu madre, Yolanda, Dulce Yolanda, te pudo haber comentado sobre conversaciones en ese proceso de negociación, de transición? Bueno, cuando se firma el tratado ya, el convenio, el acta institucional y el acta de reconciliación, que fueron dos actas, que las redactó el doctor Jotin Kuri, que a la razón era el canciller de la República. Siempre, como vivíamos al lado, uno al lado de otro, en la, dos casas, y se discutía tanto en un sitio como en otro, y uno siempre como niño va oyendo. Entonces, en una conversación de papi y Camaño, yo dije, Juan, vamos a tener que firmar un pacto, porque ya la resistencia, parece que no vamos a poder aguantar más, y no tan, esa era la única salida viable. Para que no lo lincharan hasta todito, porque el objetivo era acabarlo. No, y San Isidro forzaba fuertemente para asesinar a Camaño, claro, y asesinar a los hombres a todo. Que le habían acompañado. Claro, a todos, porque esos militares ya tenían un gran prestigio delante del pueblo dominicano. Eran militares del pueblo, porque apoyaron lo que el pueblo quería y ellos se apoyaron del pueblo. O sea, hicieron una sinergia entre el pueblo y esos grupos militares. Cuando uno ve las manifestaciones y los encuentros, incluso los discursos de Camaño, uno se da cuenta que el pueblo estaba involucrado y metido en cada una de esas manifestaciones. Sí, son miles y miles de personas. Yo recuerdo, Camaño, seguro, a los Yankees darle duro. Esas eran manifestaciones... Claro. Frecuente, que finalmente se hacían en la fortaleza. En la fortaleza Osama, o en la puerta. O la puerta del conde. Porque eran los dos símbolos de libertad. Uno del 44 y uno del 75. Ya. Y entonces había como dos gobiernos. Un gobierno de reconstrucción nacional encabezado por Antonio Imbert Barreras y un gobierno constitucionalista que había sido proclamado por el Senado y por las cámaras legislativas, aceptado por Juan Bosch y por el ámbito político, Camaño como presidente provisional de la República. Y constitucional. Y constitucional. Constitucional, no constitucional. El que no era constitucional era de reconstrucción. Sí. Que tenía la sede en el Palacio del Congreso. Ya. Ahí estaba la sede. Ahí estaba su sede. Sí. Lástima que murió, pero uno de sus integrantes era el doctor Víctor Gómez Bellé, que murió hace poco. Hace poco falleció. Él perteneció a ese, Él perteneció a ese gobierno de reconstrucción nacional. Él y yo hablamos mucho, fuimos amigos, una persona con una experiencia de Estado de larga data. Como general Inverso, no pude nunca hablar, conversarle, ¿verdad? Ya. Que fuera que lo presidía. Pero el gobierno constitucional era el de Camaño. Inclusive hay gacetas oficiales, hay una gaceta oficial, dos. Y están los decretos y están las leyes que Camaño votó como presidente. Ya. Juan María Lora Fernández se mantuvo siempre, mientras Camaño fue presidente, como jefe de Estado Mayor del tiempo, Ejército Nacional. Todo el tiempo. Desde el 3 de mayo, cuando Camaño asume, nombra su gabinete. Nombra a Monte Arache ministro de las Fuerzas Armadas. Coronel, ya Monte Arache era teniente de navío. Bueno, capitán de navío, era coronel. O capitán de fragata, perdón, que era coronel. Lora era mayor. Entonces, a mayor Lora lo asciende a coronel. Ahí lo ascendió a coronel, sí. No, o sea, no, nunca fue teniente coronel. Lo ascendió a coronel y lo destinó jefe de Estado Mayor. Dada su papel desempeñado, tanto en Radio Santo Domingo, Puente Duarte, Fortaleza Osama. Lora venía de Panamá con un entrenamiento militar que duró un año entre Panamá, Fort Benning
digo, Atlanta, Fort Benning y Fort Gulick en Panamá. Entonces, la preparación que tenía Lora, pues, era básica. Además, Lora era abogado. Se había graduado doctor en Derecho en el 58 en la Universidad de Santo Domingo. O sea, que tenía una visión, no voy a decir de una geopolítica de la época, pero ya había estado fuera del país, había conocido... Un oficial formado. Formado. Y profesional del derecho. Del derecho. Perfecto. Y académico. Académico. Porque Lora ingresó a la academia en el año 51, a la Academia Generalísimo Trujillo. Ya. Así era que se llamaba. En el año 51. Y Lora ingresa al ejército en el año 50, como guardia raso. Tenía el tercer año de bachillerato aprobado, sabía leer y escribir, y sabía taquigrafía, mecanografía, sabía. Y tenía el tercer grado. Nada más le faltaba un año para hacer bachiller. Cuando él, en un año, él logró ser sargento de raso a sargento, de AIC. AIC, archivo y correspondencia. Él pertenecía a la sección de escribientes. Y un día llega el jefe, llega Trujillo, y ordena a todos los sargentos que sepan leer y escribir, vamos a ingresar a la academia. Entonces Lora, ni corto ni perezoso, ingresó. Yeah. Y entonces, en esa época la academia era 2 años. 51, 52. O sea, el 51 completo y el 52. Entonces, se graduó en el 52 y ese grupo ahí estaba... el general Troncoso, que fue rector de la Unicaribe. Uh-huh. General Troncoso, que no sé si murió, pero era compañero de él. Estaba general Bochán, como le había dicho. García Germán, que fue su compañero también. Uh-huh. Y otros, no recuerdo. Pero era como 20. De ellos todos se graduaron, salieron como oficiales. Lora en el 53, no, en el 52, dice, me falta un año para ir a la universidad. Entonces, quien le prepara a Lora Fernández en San Cristóbal, porque la academia quedaba en San Cristóbal, la Academia Generalísimo Trujillo, ya ellos son oficiales, y quien le pone la insignia, por orden de Trujillo, lo asciende oficial, segundo teniente, es el general Villía, el papá de Angelita. Villía. Sí, general Villía, que murió hace poco, hace cuantos años. Papá de Angelita, la esposa de Miguel Vargas. Correcto, ese era el oficial que era director de la academia, generalísimo Trujillo. Sí. Todos salen como oficiales. Ya. Entonces Lora prepara su último año de bachillerato y se lo prepara nocturno para no interferir con su servicio. Nada más y nada menos que el doctor Artañán Pérez Méndez, que era mocano. Mocano. Pariente de mi padre. Porque mi bisabuela, la abuela de mi padre, era Aurora Malagón Pérez. Para que usted vea cómo sí. Este entramado de familia. Pero me interesa saber, ¿por qué se establece una relación entre Juan María Lora Fernández y Manuel González, el gallego? Ah, el gallego. Porque el gallego era, obviamente, un hombre entrenado militarmente, sí, y era miembro del Comité Central del Partido Comunista Dominicano. Bueno, esa circunstancia, o sea, esas cosas circunstanciales que ocurren en el momento, yo no estaba ahí, pero deduzco, viendo la destreza del gallego. Del gallego. Hombre preparado militarmente, la empatía de papi hacia esos jóvenes, porque el gallero era joven, sí. Todito era joven. Eran jóvenes, sí, todos. Sí. Sí. Entonces llegaron a una amistad muy fuerte. O sea, tanto así que uno o dos días antes del matún, él invita el gallego a una cena a su casa, a papi. Eso el 15, el 16 o 17 de diciembre. De diciembre. Y una cena con mami y papi y su esposa. Y bueno, Manegonte estaba ahí, que era un niño. Un niño, sí.
Éramos niños todos. Entonces... ahí es que se habla de García Germán y se proponen unos encuentros posteriores, correcto, al acto de Santiago. Sí. Ahí es cuando Lora Fernández anuncia que él va al acto de Santiago. Sí, no, no, porque Camaño ordenó que todos fueran, aunque era un riesgo, no debieran haber ido. Inclusive, previo a eso, ellos fueron donde García Godoy. Yo tengo el testimonio... A pedir permiso. ...de que García Godoy, en varias ocasiones, trató de convencer a Camaño de que no fuera él. No. Que no fuera... Que no fuera él, no, ninguno. Y que ninguno fueran al acto de los 7 meses. Correcto. De la Pero muerte había un compromiso... De Fernández Domínguez. Había un compromiso moral con Fernández Domínguez, porque ya el muerto, y siendo el ideólogo del movimiento... ya todos tenían un pase hacia el extranjero. O sea, ya había un convenio de que todos se iban a una embajada ya, como agregado militar. Inclusive el papi a mí, como 3 o 4 días antes del matún, él siempre me levantaba temprano, a las 5 de la mañana yo tenía que estar de pie con él para afeitarme. Imagínate, entonces él preparaba una brochita con jabón, me la ponía y me daba una gilet, pero sin la gilet, o sea, la maquinita, sin la gilet. Aprende a afeitarte, que usted es un hombre. Tenía que afeitarme, sí sabe afeitar, y aprendí a afeitarme. Entonces, papi me dice, mira, es una afeitante, acuérdate que te hablé de que nos vamos para afuera, nos vamos a mudar de nuevo, pero fuera del país. Digo, fuera del país. Mi país, o sea, yo lo que viví fue aquí. Viví en Neiva, viví en Dajabón, viví en San Pedro Macorís, viví en San Cristóbal 2 veces. No viví en Neiva, no, viví en Neiva, Barahona y Pedernales, era muy inhóspito y él no nos llevó para allá. Él nos dejó viviendo en Neiva. Pero como en Agua no pude vivir, que estuvo depuesto en el pozo en Agua. También. Sí, porque ahí yo me enfermé. A los 4 años, a mí me dio una meningitis y bacteriana, por un poco me muero, estoy vivo de casualidad, y tuve que quedarme aquí, y yo entendía que era por un pueblo, o sea, no, es fuera del país, entonces yo no comprendía eso. Bien, pero había una misa el domingo, el domingo 19 de diciembre de, diciembre de 1965. Correcto. Camaño y su equipo, una comitiva muy larga, muy grande, se establecieron en el Hotel Matún luego de haber ido a la Iglesia de la Altagracia. Estamos presentando fotografías. En la Iglesia de la Altagracia, en donde el grupo estaba, allí estaba Camaño, estaba Monte Arache, estaba Salvador Jorge Blanco, Antonio Guzmán. Antonio Guzmán estaba también. Jotin Curi, o sea, estaba el gobierno completo. En esa iglesia hubo una discusión con un tema de seguridad en la entrada y se oía la bulla, el tumulto. Creo que Camaño fue que preguntó: ¿y qué es lo que está pasando? Y había un tema porque parece ser que el atentado lo iban a hacer en la iglesia. No era en la iglesia. No era en la iglesia. No. Como asunto de seguridad y militar. ¿Ese que está ahí, quién es? Ese es Manolo Borda. Manolo Borda. Disparando con un G3 de una ventana del Hotel Matún. En el Hotel Matún. Manolo Borda. Manolo Borda. Bien. Cuéntame entonces, ¿qué fue? Monte, como ve el movimiento que hay y ve tantas personas que hay, dice: déjame mandar una avanzada a la tumba de Fernández Domínguez, que él estaba enterrado en el cementerio casi frente allá, junto a su padre, a mi tío general Ludovino Fernández. Ludovino Fernández. Sí. Los hombres ranas, que están entrenados en explosivos y todo, descubren una bomba. Un C4. Un C4. Sí, en el cementerio. Un C4 era para despedazarlo a todos. Y la desactivaron. En eso, cuando ya le dan la luz verde a Camaño, que vayan a la ofrenda floral, pues van frente al cementerio. Hay un hotel, La Mercedes, sí, creo que se llama, y ahí hay unos militares, están disparando, disparan a la multitud. A la multitud. Sí, en eso la multitud
se repliega y hay un tipo que está encima de una tumba mirando eso que hay siempre. Y en el movimiento se tira y le cae encima a mi padre. Y mi padre se golpea la frente con un filo de una de las tumbas. Y papi estaba tonto. Eso, ese testimonio lo tengo yo de Manolo Bordas. De Manolo Bordas. Que me lo escribió, además que firmado, lo tengo. Y papi tenía ahí una pequeña herida. Una herida en la frente. Pero estaba tonto. Ah, mi abuela estaba ahí también, la mamá de mi papá. ¿Estaba ahí? Sí, estaba en la iglesia y en el cementerio. Cuando los hombres rana logran, controlar a lo que están disparando desde los techos, ellos se fueron y dejaron las armas. Entonces son dos armas más, eran dos. Entonces, de ahí Camaño, a mi abuela le dice: Juan, yo te dejé un sancocho en La Vega para que comamos juntos. Eran como ya las 10 o las 11 de la mañana. Camaño le dice, papi, le pide permiso a Camaño, voy a poner mi abuela, mi mamá. Dice, no, antes de tú irte, pasa por el Matún, que don Antonio no tiene un desayuno, y luego te va. Mi abuela se fue adelante. Pese a lo que había pasado, sí, en la iglesia y lo que pasó en el cementerio. Correcto. Y el descubrimiento de una bomba con C4 para ellos. Para ellos. Uh-huh. Entonces, el Matún queda en un cerro. En un cerro. Y por ahí no había ni una matita de nada. El monumento y el Matún. Por ahí hay fotos viejas. Sí. Pueden buscarla. O sea, ahí tenemos, no había fotografía, hemos estado presentando fotografías. Ahí no había ni una trinchera, nada. Pero había unos tanques preparados. Estaban camuflajeados fuera de, o sea, no en el perímetro. Ellos llegaron. Los había, tanques. Pero estaban fuera. Esta era la habitación de Lora, donde estaba Lora disparando. Esta. Por ahí hay otra foto que tiene un hueco ahí. Lo podemos buscar, tiene un hueco. Y el proyectil. Míralo. Sí. Ahí hay un hueco. Ahí, por ahí entró el proyectil. Por esa ventana. O sea, en vez de dar aquí el proyectil, dio en el filo. En el filo y entró en la ventana. Ya. Y explotó dentro. Pero, una pregunta. Juan María Lora Fernández había recibido atentados en el edificio Copelo, donde estaba, junto con Camaño. ¿O no? ¿Él no estaba en el edificio Copelo? Sí, eso fue para el 15 y 16 de junio. Uno de esos dos días, los dominicanos atacan, que fueron los dos días de mayor ataque. Ya. El Lora estaba en su despacho y están disparando y Lora sale de su habitación, de su despacho. Y fue a buscar un café, a comer su pan o algo. En la refriega, porque sí, tú estás en el Copelo. Y vino un mortero y desprendió el aire acondicionado. De su oficina. Dirigido, un mortero dirigido a él. Así que también en este caso, en Santiago, claro, no sabían que él estaba en ese lado. No sabían que él estaba. Hay una fotografía, antes de hacer la pausa, vamos a ver la fotografía en donde él está en la última parte, en un pasillo. Hay unas 4 o 5 personas más y él está de último al final. Correcto. Donde él tiene un fusil en la mano y hay un grupo de personas, incluyendo uno que todavía está vivo. José Sirí. Que vive mañana. Que estuvo cerca de él cuando el obús. No, él no estaba ahí ya. Él, ya no estaba ahí. Lora lo mandó a desplazarse. Ya. Como eran civiles. Pero ahí está cortada. Ahí está cortada la fotografía de la derecha. Ajá. Esa fotografía de la derecha está más amplia. Ese es José Sirí, que está frente a él. Ese es Domingo Peña. Ese es Domingo Peña, que no era de la seguridad de Lora. Era uno de la Marina de Guerra, un oficial, un sargento, que estaba en ese momento con Lora. Ya. Si puede ampliarla mejor. No, la vamos a buscar en un momento, la vamos a buscar. La segunda foto, eso fue Lora conversando con un oficial
antes de... Eso no dije tregua, no, ahí no hubo tregua. Ahí no hubo tregua. No. Y el que está atrás es González González, le decían el gato, que murió hace poco. Bueno, vamos a hacer una... esa es la foto, esa es la fotografía. José Caramba. Sirí es este. Ese José Sirí. Ese José Sirí, el de la camisa blanca. Ese. El de la camisa blanca. Ajá, correcto. Y delante de él hay dos personas que no están identificadas. Pero detrás de José Sirí. Domingo Peña. Que está Domingo Peña y al final. Lora Fernández. Está Juan María Lora Fernández. Sí. Que esto es en el Hotel Matún. Correcto. Si te das cuenta, ese mueble como de piscina, porque la piscina está cerca. Entonces Lora se mueve a esa habitación, que es la número, la 6. La habitación 6. Del Hotel Matún. Y de ahí la que está disparando desde la ventana. Bien. Vamos a hacer una pausa y retornamos para la última parte de esta conversación. El atentado del Hotel Matún fue una tragedia para Camaño, para su equipo y para el país. Murieron varios oficiales, pero el oficial de más alto rango que murió en ese atentado, encabezado por la gente del CEFA y San Cristóbal, y San Isidro, perdón, fue Juan María Lora Fernández, el jefe de Estado Mayor del Ejército Nacional con Francisco Alberto Camaño. Un obús lo afectó directamente a él. ¿Tú tienes información, Juan, de cómo fue ese momento y cuál fue la circunstancia? Porque parece ser que el obús fue dirigido, dio en un dintel de una puerta y lo afectó directamente a él. En realidad, habían tres tanques. Había uno que estaba en el frente, ese lo habían inutilizado. Había otro en el lado derecho o izquierdo, bueno, depende de la posición, y donde estaba Lora, que estaba por la piscina. Él estaba disparando de una ventana, quería inutilizar el tanque. Los tanques tienen lo que le llaman la llave, que es como una mira. Ya. Lo que ellos tenían era fusiles, no tenían nada más. No, ahí no había fusiles y pistola. Y pistola, eso era lo único que había. Lo único. Por tanto, era un enfrentamiento desigual. Desigual, totalmente desigual. Bien. Ahí no había ni artillería liviana, ni mediana, ni pesada. No. Fusilito y pistolita. Y los tanques desde fuera, directamente disparando al Hotel Matún. Los aviones despegaron, pero el comandante de allá de la base no lo cargó. ¿No los cargó militarmente? No, porque si lo carga, desbaratan el hotel. Imagínate, un avión que tira una bomba nada más. Sí, nada más. Entonces él no lo dice, mándeme la orden por escrita, si no, no lo cargo, porque yo no me voy a echar muerto yo. Yo, el comandante de la base aérea de Santiago en esa época, no recuerdo. Pero ahí en el hotel estaban parte del gobierno, estaban políticos, Jorge Blanco, estaba Antonio Guzmán. Pero esos eran de los constitucionalistas. De los constitucionalistas, pero había hospedado gente en el hotel. Había unos americanos que había un circo al lado. Había un circo. Sí, al lado. Y había también hasta una gorda y ¿cómo le digo? Un pase muy jocoso que la gorda se metió a un closet y después no pudo salir. Ya. Pero está. Entonces Lora, en esa última foto, le dice a esos tres civiles que se muevan. Esa que presentamos es la última fotografía de Lora Fernández vivo. Sí, como tres o cinco minutos. Esa antes, fotografía, sí, esa que estamos presentando. Esa es la última fotografía. Él le dice a ellos, muévanse, que ese vamos a ese tanque. Entonces, Domingo Peña, que está al lado de él, va detrás. Entonces, él entra a la habitación Lora y está disparando al tanque. Lo ven, el fogonazo, entonces el tanque. Cuando Lora se va a preparar a dispararle por la llave para inutilizar al tanquista, el obús, el tanque dispara primero. Roza la pared por encima, por un dintel, una esquinita, y penetra adentro y explota. Quien mata a Lora en realidad no es el obús directamente, sino la onda expansiva. Yo exhumé los restos de Lora Fernández en el cementerio de la Avenida Independencia. Y con el doctor Luna Calderón hice un levantamiento, tengo ese levantamiento, donde Lora Fernández
El cráneo se le cuarteó, se le abrió de la fosa timpánica derecha hacia la izquierda. Fue una hemorragia cerebral fulminante. Y muerto instantáneo. Tenía lesiones en la clavícula y en el omóplato, en el húmero, y en el cúbito y en el radio. El fémur estaba íntegro y tenía fractura en la tibia y en el peroné. Estas costillas aquí, las flotantes, no existían. O sea que todo el daño que recibió Lora por las esquirlas y por las ondas expansivas, que fue que el cráneo ya se abrió, fue producto de la explosión. De la explosión, pero el obús no le dio directamente no, a él. No, el cuerpo quedó íntegro, claro, sin este pedazo, pero estaba íntegro, porque yo lo vi. Cuando fuimos a enterrar, papi, yo lo vi. Ya. Y él estaba íntegro, completo, su cara. Aunque claro, se maquilla, porque el cráneo se abrió, pero no que perdió el pelo, sino al abrirse el cráneo, que se hace una fisura, tú botas sangre por todos lados. Sí, sí, sí. Esto, ¿se asumió la responsabilidad por parte de los atacantes en el Hotel Matún? Porque además eso rompió, se supone, eso es lo que yo entiendo, una negociación. Aparentemente se había celebrado una fiesta aquí, en Santo Domingo, con la muerte de Camaño. Sí. Porque pensaban que habían logrado matar a Camaño. Yo inclusive tengo un documento desclasificado de que le mandan un memorándum al presidente Lyndon B. Johnson, su hermana Mayor Bundy, que era el que fungía como embajador, reportándole el lunes 20, decía 21, pero fue domingo 19, lunes 20, Monday. Sí. De, al señor presidente de Mayor Bundy, eso era Lyndon B. Johnson. Sí. Hemos recibido informe que las Fuerzas Armadas Constitucionalistas fueron atacadas en el Hotel Matún. Las Fuerzas Interamericanas de Paz trataron de mediar. Sabemos que Camaño y su pari, su compañero, estaban dentro. Hubo la muerte del coronel Lora Fernández, que fue Lora Fernández, fue uno de los militares más decentes en la fuerza constitucionalista. Eso lo dice Mayor Bundy. Uh-huh. Lo puede entregar más tarde, para que lo vea y lo tenga de testimonio. Sí. Si ser cierto que Lora Fernández perdió la vida, la cosa se hace muy seria, porque, como le dije, Lora Fernández era un militar de mucho prestigio dentro de las Fuerzas Armadas y del Ejército. Porque aunque estaban contrarios uno y otro, pero sabían quién era Lora. Claro. ¿Entiendes? Por ejemplo, el carro de papi lo tenían preso en Jaina. Y papi manda a un cuñado de él, Fellito, vete a este oficial y dile que te entregue mi carro. Estaba preso en Jaina, se lo llevaron de Los Amas para allá. Entonces, cuando Fellito vaya y le entrega el papel firmado por papi, y el hombre le dice: mire, usted sabe, yo le voy a entregar ese carro, porque es de Lora Fernández, que el único que sirve ahí es Lora. Digo, eso lo dijo ese guardia, no fui yo. Estoy diciendo lo que... Y ese testimonio está ahí, no lo diciendo yo. Yeah. ¿Usted me entiende? Sí. O sea, el prestigio de papi dentro de las Fuerzas Armadas, de un lado y de otro. No, y además, en enero del 66, cuando Camaño sale del país, Camaño sale altamente protegido porque se temía que del trayecto, sí, desde el Parque Eugenio María de Hostos en la Crucero Arens, donde él vivía, hasta el aeropuerto Punta Caucedo, que era como se llamaba, podría, se entendía, producirse un atentado en contra de Camaño. Bueno, nosotros vivíamos en la Feli Mariano Lluveres. Camaño vivía en la 12 y nosotros en la 14. En la Feli Mariano Lluveres, sí. La 12 y la 14. Sí. Yo recuerdo cuando Camaño se iba, él cruza casa, va a despedirse de nosotros. Dice: Yolanda, dile, muchacho. Entonces, voy y lo saludo. Y él me dice: Juan, soy responsable de la responsabilidad de usted. Yo soy el responsable de su futuro. Yo vuelvo.
De ahí se lo llevaron al embajador. Al embajador. Y del embajador en un helicóptero. En un helicóptero lo llevaron para evitar Caucedo, que se produjese. El aeropuerto Caucedo. Hasta el aeropuerto, sí, Caucedo. Y todo el tiempo, hasta que él se montó en el avión con sus familiares, de los hijos, muy custodiados. Nosotros, entonces, cuando Camaño se va, yo le digo a mami, mami, pero ¿y entonces? ¿Y nosotros? Papi nos dijo que no íbamos. No, Juan, nosotros nos quedamos. Nos quedamos. Murió lo importante, que era tu padre. Aquí nos quedamos. Bien. Juan, muchas gracias. Muy agradecido de ti. Me parece que este es un testimonio importante. Hay por lo menos dos documentales, uno hecho por Emilín, sobre Juan María Lora Fernández. Correcto. Hay algunos bustos y recuerdos de tu padre en diferentes lugares. Yo creo que eso es parte del reconocimiento y de la labor de permanente memoria con Juan María Lora Fernández, un hombre con el que el país definitivamente y con su familia está en deuda. Correcto. Muchas gracias. Te agradezco mucho a ti, a tu familia, a tus hermanas, que la he conocido en fotografía y que mantienen la memoria, viva la memoria de tu padre. Qué bueno. Que así sea. Muchas gracias. Señores, gracias a ustedes por la compañía en este interesante diálogo. Hasta luego.